Suárez, pero antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy en el marco de la entrevista, presento a mi colega, mi amigo Javier Guízar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Bienvenido al doctor. Un tema interesante que tenemos que hacer caso todos por esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, iniciamos, mi Tony querido. Así es, doctor Javier y seguidores de Ultimátum, estén comentándonos, estén interactuando con nosotros, porque todos estamos con el pendiente de la crisis económica, de la situación laboral, de los problemas sociales y políticos que nos están aquejando a todos por igual en el mundo, por el tema de la pandemia, por el COVID-19. Pero no hemos volteado a ver, o quizás no ha sido de nuestro interés total, voltear a ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Hablamos de pareja, hablamos de amigos, hablamos de esta interacción que se da de manera más cercana, no cuando vamos al supermercado, no cuando vamos a laborar, no cuando estamos en la calle, sino aquella relación que se da en la casa. Y hoy abordaremos ese punto con nuestro invitado el día de hoy. Lo voy a presentar, es el doctor Sergio Iván Acosta Morales. Él es cirujano urólogo, especialista también en laparoscopía y endourología. Vamos a hablar de educación sexual. Doctor Sergio Iván Acosta, bienvenido, y por favor empiécenos a relatar, a contar un poco qué está pasando con nuestra educación sexual en nuestra casa. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos. Bueno, yo creo que el tema o lo que estamos pasando actualmente por el COVID-19 ha cambiado nuestras vidas en muchos sentidos, ¿no? Desde la socialización o el distanciamiento social que hoy se vive, y pues eso ha también intervenido en nuestras relaciones de pareja. Se ha hablado un poco del tema y yo creo que es importante tocarlo. Este mismo distanciamiento total nos ha limitado en esta fase de la pandemia, que estamos en una fase muy importante, una fase 3, donde los contagios van a ser muchos. Yo creo que la gente tiene muchas dudas acerca de por qué un medio se puede contagiar uno de este virus, del SARS-CoV-2. Sabemos, y todos, bueno, las autoridades nos han mencionado que esto se contagia, y lo que todos sabemos, por las gotitas de saliva, o por cuando alguna persona tose, estornuda o habla, y estamos muy cerca de ella. ¿Ok? Digamos que esta sería la vía de contagio. Pero poco se ha hablado de lo que se ha descubierto en los últimos días sobre la posibilidad de contagio con otras vías, ¿no? Que se ha estado estudiando, pero no se ha logrado confirmar todavía. Muy bien, y estamos hablando en un primer momento con nuestra pareja sentimental o con quien tengamos relaciones íntimas. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la recomendación que ahorita están instruyendo las autoridades competentes al respecto para garantizar también desde adentro de nuestra más honda intimidad, la seguridad de nuestra vida? Claro, primero que nada, hacer énfasis en hacer caso a las autoridades sanitarias, en este caso a la Secretaría de Salud, en sus recomendaciones de quédate en casa, el distanciamiento social, mantenernos con salir con cubrebocas, si vamos al supermercado, salir estrictamente a lo necesario. Sabemos que esto es comida o atención médica o el trabajo, si es esencial, ¿no? Hablando de la sexualidad, ha habido estudios, por ejemplo, en algunas partes del mundo, donde se ha corroborado de que el virus SARS-CoV-2 está presente en el semen. Entonces, el virus está presente en el semen, ese es el primer punto. Sí, el virus está presente en el semen. Se estudiaron personas que estaban infectadas y se le tomaron muestras de varios líquidos que produce nuestro cuerpo, de entre ellos del semen, y se pudo corroborar de que efectivamente el SARS-CoV-2 está presente en el semen. Pero a pesar de esto, no se ha corroborado de que esta sea una vía de transmisión. O sea, sí está presente, pero no quiere decir que se pueda transmitir por ahí hasta hoy.
Doctor, por lo que estoy entendiendo, doctor, ¿va a cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de expresarnos al momento de tener una relación sexual con nuestra pareja o la novia, la esposa, cambia el comportamiento nuestro al momento de expresarlo? O sea, estoy pensando en el beso, en el compartir los fluidos, o se tiene que acompañar de algún preservativo para evitar. ¿Cómo tiene que ser? Porque ya me creó dudas ahorita. ¿Cómo tengo que expresar mi amor si se modifica el expresarme con mi esposa? ¿De qué manera tendría que ser para no contagiarla o ella a mí no contagiar en caso de que los dos tengamos la necesidad de salir a trabajar a la calle o a cualquier dependencia, regresamos a la casa y en la noche tenemos una muestra de amor? ¿Cómo cambia? ¿Se modifica? Efectivamente sí cambia todo. Y una de las recomendaciones, vamos a hacer énfasis, por ejemplo, en esta fase de la pandemia, no se recomienda por absoluto, las personas, me refiero a que son solteras, no se recomienda buscar nuevas parejas sexuales. O sea, si son solteras, pues bueno, ya habrá un tiempo después, pero en este momento no se recomienda porque, aunque nosotros podamos, hombres o mujeres, conocer a alguien más y que aparentemente se ve sin la enfermedad, no podemos estar seguros que la pueda tener. Si sabemos ahora que la vía conocida de transmisión es mediante la respiración, las gotitas de saliva, pues entonces es siempre durante una actividad íntima o una relación, va a haber besos, va a haber cercanía, y entonces esto puede conllevar a más contagios. Por eso no se recomienda buscar nuevas parejas sexuales. En el caso de los solteros, por ejemplo, ¿no? O de las personas que tienen varias parejas sexuales. Digamos, pues, que lo único que se recomienda es, si tenemos una pareja estable, llámese esposa, novia, amiga, pero estables, que viven en nuestra misma casa, ¿okay? Se puede no modificar esta interacción, aunque algunos organismos han recomendado el uso de preservativo. El preservativo podría garantizar que en un primer momento o hasta este momento que no nos contagiemos de coronavirus a la hora de tener relaciones sexuales con nuestra pareja, principalmente, pero también en el caso de que no sea nuestra pareja, también el uso del preservativo podría garantizar hasta cierto punto que no nos contagiáramos. ¿Así es el punto? Más bien el punto sería el preservativo como un método de planificación, porque en estos momentos no sería del todo bueno que hubiera un embarazo por todo lo que está pasando, o sea, okay, en estos meses. La única forma ahora, hoy en día, que se conoce como vía de transmisión es la gotita de saliva. Y obviamente al haber una intimidad, aunque nosotros utilizáramos un preservativo, si hay besos, pues esa sería una forma de contagio, ¿no? Que no podríamos evitar, al menos digo que nos pusiéramos una máscara, que sería muy gracioso, una máscara que evitáramos el contacto, me refiero, de este tipo de secreciones como la saliva, y que al mismo tiempo utilizáramos el preservativo. Entonces, estoy entendiendo, tengo mi pareja estable, estoy casado, tengo que usar preservativo para planificar, son tiempos de no tener hijos. Uh-huh. Tiene que ser a través de un preservativo, el acto sexual, pero no puede haber cambio de fluidos en besos, en saliva, no nos tendríamos que besar entonces. Exactamente, eso sería en un mundo ideal, ¿no? Ahora, la realidad es que eso difícilmente pasa, ¿no? Porque pues obviamente vivimos con nuestra pareja y hay esa cercanía. Pero son los tiempos. Sí, doctor, yo lo entiendo, pero son los tiempos que modifican las conductas y esto yo creo que va para 2 años o 1 año.
implicaría también modificar, si en la calle estamos tomando medidas de sana distancia, yo entiendo que también en la casa tiene que haber sana distancia y que tendría que modificar también mi comportamiento de demostrar mi amor, mi afecto, mi cariño con mi pareja de una manera responsable, usar preservativo y pues no besarnos, ¿no? Así sí, lo claro, siento, doctor. Sí. Digamos pues que si nuestra pareja está guardando las medidas necesarias y que no está ante una población de alto riesgo, llámese los médicos que están en el frente, gente que está conviviendo o gente que convivió con personas que salieron positivas, pues entonces guardar estas medidas hasta que se demuestre que no hubo ningún riesgo de contacto. Digamos, si alguno de su gente, alguien de su gente cercana, tuvo contacto con usted tuvo contacto con esa persona que salió positivo, pues entonces usted tiene un alto riesgo de salir positivo. Y en medida de eso, guardar la sana distancia hasta en la propia casa. ¿Ok? Ahora, si usted o su pareja no ha tenido este riesgo, o este acercamiento con personas con lo positivo, se puede llevar la sexualidad como se ha llevado antes. Lo que sí se recomienda es no, como lo han dicho las autoridades, el distanciamiento social 2 metros, por lo menos, o vamos al súper, si vamos a eso, y no buscar nuevas parejas sexuales, porque un simple beso en la calle se puede llevar uno a contagiarse y a transmitir el virus. Sí, fíjese que eso ya había escuchado, que a doctores, a enfermeras, les habían recomendado tener sana distancia en su casa, con sus parejas, con sus familiares, y tengo familiares médicos que también les habían, no prohibido, recomendado, pues guardar cuarentena y después de la cuarentena, pues llegar a demostrar su afecto o tener relaciones sexuales con su pareja, sobre todo esa gente que está en contacto por su responsabilidad médica, que está en contacto con gente que tiene coronavirus y bueno, que tiene que ejercer su trabajo, ¿no? A esa gente se les había recomendado mucha prudencia, mucha responsabilidad y guardar sana distancia en todo con sus familiares. Así es. Voy a comentar algunos. En la interacción de nuestros seguidores en Ultimátum, pues tiene que ver con esto que estamos platicando. Dice acá, ¿es un mito o realidad? ¿Se ha llegado a comprobar, doctor? ¿Qué le podemos responder a esta persona? ¿Es un mito o realidad? ¿Se ha llegado a comprobar? ¿Sobre qué, perdón? ¿Sobre las relaciones sexuales y el contagio del coronavirus? No, se ha encontrado, de lo que hay evidencia es de que sí existe el el semen, que han sido algunos de ellos han encontrado, pero no hay ninguna otra persona dice de la cuarentena. Ya lo escucho. Ya. Perdón, se nos cayó el internet, fue una falla técnica y se nos fue incluso nuestro colaborador Javier Guizar. Pero sí hay mucha inquietud de la gente, doctor, que sí está cambiando nuestras relaciones. Esperemos, obviamente, esto
también no podemos perder la esperanza ni la fe que esto va a acabar en algún momento, tiene fecha de caducidad en la medida que nos cuidemos, por eso el exhorto de las autoridades de todo nivel para que nos cuidemos, y ahora le podemos agregar un elemento más, el saco de nuestra vida, estas relaciones íntimas, doctor. Así es, también se ha, dentro de otros fluidos que se han estudiado, entonces para que, digo, como se cortó hace un poco la comunicación, sí, para que quede claro, es el virus sí ha estado presente en algunos pacientes que han tenido la infección, ya ha estado presente en el semen, pero no se ha comprobado que es todavía sea una vía de transmisión del virus. La única vía comprobada hasta hoy en día es las gotas de saliva, el moco, de las vías respiratorias. Cabe mencionar que también se han estudiado, por ejemplo, otras secreciones, dentro de ellos los fluidos vaginales, y estos no, en estos fluidos no se han encontrado restos de virus, ¿no? A diferencia del hombre, que sí se han encontrado. Otro, o sea, que está recayendo la responsabilidad en el varón ahora, de momento. Sí, por lo pronto sí. Digo, aunque realmente no se ha comprobado que sea una vía de transmisión, pues sí está presente y obviamente ahí se sigue estudiando para ver si de alguna forma está colaborando a que sea una vía de transmisión, que hasta hoy en día no. Se han encontrado también en heces. Sí, en heces. A ver, cuéntenos, ¿cómo ha sido ese descubrimiento? Ha habido varios estudios. Los primeros estudios que salieron, donde se estudiaron las heces para ver si había la presencia de SARS-CoV-2, salieron negativos, pero se siguieron estudiando a muchos de estos pacientes y se encontraron que muchos de ellos tenían presencia de virus en las heces. Esto ha sido... perdón. Pero lo que no se ha comprobado también, pasa lo mismo que en el semen, a pesar de que está presente el virus, no se ha comprobado que esta sea una vía de transmisión, digamos, fecal oral, como la hepatitis A, como la salmonela, que tocamos alimentos contaminados, los llevamos a la boca y que sea una vía de transmisión. Se ha visto el virus en las heces, pero no se tiene la seguridad o se ha comprobado que sea una vía de transmisión. Me dice en una... Bueno, aquí pregunta... Adelante, Javier. Una persona, doctor, pregunta, ¿cómo puedo complacer a mi pareja sin infectarme? ¿Cómo puede besar a su pareja sin infectarse? ¿Cómo puedo complacer a mi pareja sin infectarme? Ok. La OMS sacó unas medidas y habló de una pareja segura. Lo llamó de esta forma. La primera forma, o la pareja más segura, va a parecer un poco chistoso y un poco con tabús, pero la pareja más segura es uno mismo. ¿Ok? La autocomplacencia. ¿Ok? Y eso está recomendado por autoridades sanitarias a nivel mundial. Esto si la persona no tiene una pareja. Si la pareja vive en casa, o sea, vive en su misma casa con su pareja, ¿ok? No implica que estos no puedan tener una relación. Pueden tener una interacción íntima, sí pueden. Ahora, ¿En qué momento la deberían de dejar de tener? En el momento en que uno de ellos presente algunos indicios de síntomas, en el momento en el que alguno de ellos estuvo en contacto con un paciente que salió positivo, o en el momento en el que alguno de ellos esté con un alto riesgo de contagio por el área en el que trabaja. En este momento tendría que haber un distanciamiento social ahora en casa, ¿okay? Y obviamente no podría haber un tipo de ion de ese, si tomar alguno de esos tres riesgos. Contacto con alguna persona positiva, síntomas, o que esté en un área de alto riesgo por su trabajo. Muy bien. De ahí en fuera sí pueden tener un infección. Viviendo. Muy bien, pues ya casi, gracias doctor, pues ya casi de salida, pues sí, la gente sigue preguntando este tema que quizás no había volteado a ver, como señalamos desde el principio, y yo creo que está en el interés de toda la sociedad, no solo lo que hacemos o dejamos de hacer afuera, sino lo que hacemos y dejamos de hacer desde adentro de la casa, que a veces siempre vemos más lo que está haciendo el vecino, lo que está pasando en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero cuando ya nos vamos a la cama, ahí como que nos olvidamos un poco.
Por eso es muy interesante abordar esta situación. Y ya para ir cerrando, doctor, ¿qué hacer para que la gente que nos está siguiendo en las redes sociales, nuestros seguidores de Ultimátum, y qué hacer específicamente para cuidarnos en la intimidad, para reforzar estos cuidados que son incluso de mayor responsabilidad dentro de nuestra casa? Las recomendaciones en este caso sería no buscar nuevas parejas sexuales. Eso sería como el primer punto. ¿Por qué? Porque eso implica socializar y eso implica, obviamente, si va a haber una intimidad, lo primero que es un beso, una cercanía. Y eso es el contagio. Entonces, evitar parejas sexuales nuevas. Y si tenemos una pareja sexual conocida, ¿okay? Si esa persona no tiene síntomas, no ha estado en contacto y no tiene, está en la primera línea de batalla contra esto, pues entonces llevar una interacción normal siempre y cuando vivan en la misma casa. ¿Ok? Y esas básicamente serán recomendaciones. En general, la población que no está bajo ningún riesgo, que está siguiendo las medidas de distanciamiento, puede llevar una sexualidad normal. El uso de los preservativos o la anticoncepción en esos momentos se recomienda nada por la cosa de la planificación, que no son momentos ahorita para estar en... para tener un embarazo. Javier, ¿querías comentar algo? Para ir cerrando. Perfecto, ya para que vayamos cerrando, las recomendaciones son claras. Yo creo que era necesario saber esto. No había entrado al tema hasta ahorita que el doctor nos está exponiendo y entiendo que la sana distancia también va a la intimidad de las personas, a las parejas y a las personas que no tienen pareja. Tendrán que darse un tiempo para tener o el cortejo de buscar nuevas parejas, hay que aguantarse, hay que darse un tiempo hasta que pase todo esto, se tenga mayor información también y actuar con responsabilidad, los que somos solteros y también los que son casados, ¿no? Así es, esa es precisamente claro. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Sergio Iván Acosta Morales, cirujano urólogo, especialista en laparoscopía también, y no sé si estoy diciendo bien esto, endourología. Bien. Así es, muy bien. Pues muchísimas gracias por atender esta llamada y sobre todo muchas gracias a nombre de nuestros seguidores y a nombre de nuestro director general, licenciado Amén Samayoa Arce. Y pues nos vamos, Javier, amigos de Ultimátum. Sí, claro. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y quedamos muy bien informados. Y si tenemos alguna duda, le consultaremos, doctor Sergio Iván Acosta Morales. Muchísimas con mucho gusto. Gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta orientación. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, pues nos vemos en un momento más, Javier, amigos. Sí, claro. Gracias, buenas tardes, hasta pronto.